Nos preparamos para vivir nuestra Santa Misa desde nuestra capilla del pueblo de La Sana, donde pedimos la intercesión de San Isidro Labrador, cuyo patrono es de esta capilla. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Colocamos las intenciones de cada uno de ustedes, de manera especial todo nuestro pueblo de La Sana, y queremos rezar en esta Santa Misa de manera especial por la salud de Félix Salvatierra Rosa Galleguillos. Y rezamos por el eterno descanso del alma de Fernando Berna, Ángel Pérez, por doña Alfa Gladys Araya Galleguillos, su esposo Julio Leonel Campillay Saldivar, Isaías Cope, y por todos los difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Digamos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos juntos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Colocamos ante el altar de Dios todas sus oraciones, sus intenciones. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal, Salisa, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo, 20 panes de cebada y grano recién cortado en un alfombra. Eliseo dijo, dáselo a la gente para que coma. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselos a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrarán. El servidor se los sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Abre tu mano, Señor, y nos formas de tus bienes.
abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano y nos haces de tus bienes, Señor. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tú las manos y nos haces de tus bienes, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abre tus manos, Señor, y nos haces de tus bienes. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Jesús cantando. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerle a prueba, porque sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó 2 panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias a Dios. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda la palabra de vida de Jesús nos invita a meditar sobre ese pan vivo bajado del cielo, que bien sabemos que se refiere a la Eucaristía. Vemos que Jesús, al mirar y al sentarse, tiene esa actitud de un buen pastor que quiere enseñar, conducir, y no solamente entregarles el pan espiritual, sino también darles el pan material. Y vemos que ante tanta gente surge la preocupación. No basta para darle tanta gente de comer. Piensen ustedes cuando ustedes hacen sus bodas y se cocina y que de pronto falte comida para los invitados. Uno pasa, uno dice, se preocupa, ¿cierto? Pero el Señor nos invita hoy a ser creativos, a ser generosos, es decir, aprender a compartir de esa pobreza con aquel hermano que lo necesita. La importancia de la Eucaristía es que nos podemos encontrar con Dios, ese encuentro vivo y personal con Jesús Eucaristía, que se hace pan para que nosotros de alguna manera tengamos esa vida eterna, porque cuando comemos su carne somos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre somos purificados y redimidos. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios, que
que nos permite seguir la Santa Misa cumpliendo las palabras de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie y juntos profesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Presentémosle al Señor nuestra oración. Rezamos por todo nuestro pueblo de la Sana, por todos nuestros pueblos del Alto del Loa y por todos los que piden oración. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Oramos por toda la comunidad de Toco 11 que se prepara a celebrar a San Santiago, también a todos los devotos que acuden a Río Grande. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Oramos por la salud y recuperación de Félix Salvatierra, Rosa Galleguillos. Doy gracias a Dios por la recuperación de mi hermana. Y también rezamos por el eterno descanso de Fernando Berna, Ángel Pérez, y por las almas de Alfa Gladys Araya Galleguillos, Julio Leonel Campillay Saldivar, y por Isaías Copa y por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y por todo lo que hay en sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San Isidro Labrador, diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor nuestras vidas y lo hacemos meditando, colocando ante el pan y el vino nuestras vidas, nuestros sufrimientos, nuestros anhelos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad en todo, menos en el pecado. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito, la palabra de mi Señor, mis pecados e iniquidades. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la palabra del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos dispongamos a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio,
la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Vivamos este momento desde la fe, desde la humildad. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestros enfermos, nuestros difuntos y tantas personas que necesitan de la oración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guardes en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Acuérdate de nuestros hermanos enfermos. Félix Salvatierra, Rosa Galleguillos, por mi madre, y por todos nuestros difuntos. Alfa Gladys Araya Galleguillos, Julio Leonel Campillar Saldivar, Isaías Cobb, Ángel Pérez, Fernando Berna y todas las almas olvidadas. Así, como congregados ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, San Isidro. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Paz para todos. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Digamos, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con la que te recibió la Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permitas. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el que ama. Si yo yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa, damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Nos consagramos a María Santísima diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial, perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Amén. Y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes,
sus familias, sus enfermos, sus comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna de ustedes me guía donde están velando a nuestro hermano que falleció? Por si, para rezarles un responso. ¿O el cuerpo no ha llegado acá a la sala? Sí, sí, llegó. ¿Ya llegó? Sí. ¿Lo están velando? Arriba, para el amor. Ya. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias. Que tengan todos una feliz noche y le cantamos a María Santísima cantándole. Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye cantar de amor. De tus amantes hijos, oye cantar de amor.